Bueno, y vamos a cambiar de tema nuevamente porque esta historia es de esas historias que se cuentan una vez. Es una conmovedora historia y ya le está dando la vuelta al continente. Te voy a hablar de este joven que tienen ahí. Se llama Javier, Javier Pertús, quien de niño vivía en la calle. Se drogaba también, pero gracias al valor y la perseverancia de uno de nuestros compañeros de Univisión, un periodista de Primer Impacto, de Hans Sarmiento, Javier logró salir de ese oscuro mundo. Javier vivía en una zona de drogas conocida como la calle del Cartucho en Bogotá y Hans lo ayudó a salir de allí. Años más tarde, el joven lo contactó para agradecerle por la vida del que lo alejó de los vicios y Hans está aquí en la edición digital con nosotros para contarnos de esta historia. Hans, eres un ángel para muchas personas, incluyendo para mí, pero háblanos de esa historia de este joven cuando lo conociste hace ya casi 20 años. Muchas gracias, Caro. Estoy un poco sorprendido de verdad la acogida que ha tenido la historia y realmente eso fue una oportunidad que Dios me dio de poder estar en ese lugar, en la calle del Cartucho, por esa época que ya desapareció, es un lugar de drogas, espantoso, de crimen, y entonces nosotros, en esa época yo trabajaba para el canal RCN, fuimos a hacer una historia y me encontré con ese niño y bueno, nos pusimos en el empeño de sacarlo del lugar. Luego fue un drama grandísimo porque el niño no se quería ir, era un niño adicto y había una mafia interna que no permitía que él saliera de allá. Afortunadamente, pues luego insistimos y finalmente Javier salió de allá. ¿Y cuál sería mi sorpresa cuando hace menos de un mes por las redes sociales se contactó conmigo y me envió un mensaje contando que acaba de lanzar su primera producción como cantante profesional? ¿Que te la dedica a ti? Bueno, él me lo envió, fue muy conmovedor. La historia llegó a oídos de Pamela, de Yuri, productora ejecutiva, y dijeron, tenemos que hacerla, tenemos que hacer el reencuentro, y se logró ese reencuentro tan emotivo con el muchacho. Quedamos felices, vimos un muchacho realmente rehabilitado, una historia de superación muy grande y estoy fascinado con haber visto el cambio de ¿Qué significa para usted ver las imágenes, por ejemplo, cuando teníamos a Javier cuando estaba chiquito y verlo ahora ya consolidado? Pues es increíble. Yo creo que desde que vi al niño la primera vez yo encontré que tenía algo especial, porque siendo apenas con 6 años y era el líder dentro de ese lugar. Y mira que ese liderazgo lo supo llevar adelante. Él fue internado en un centro que se llama de la República de los Muchachos, liderado por un sacerdote maravilloso que es un héroe realmente, Javier de Nicolón, y lo tuvo allí durante 10 años. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él? Yo tuve que viajar, dejar a él en el centro de albergue. ¿Pero hace cuánto hablaste con él? Hace 18 años. Hace 18 antes años. Antes del contacto que tuvo conmigo. Si lo tuvieras en persona o si lo tuvieras en cámara, ¿qué le dirías? Porque él está aquí en la edición digital, ahí está en vivo. ¿Qué mensaje le mandas a Javier? Escuchando y viendo. Javier, no, estoy fascinado, de verdad. No, esto es una sorpresa. Me encanta la acogida que ha tenido. Como les estaba diciendo, yo quedé muy contento con ver cómo estás llevando tu vida, el orden que estás llevando. Es fascinante, es un ejemplo grandísimo. Tu familia, tu esposa, tus niñas, y me parece, te felicito y yo sé que va a haber una buena oportunidad para ti, que tengas paciencia, tienes que tener paciencia, y si te llega la fama, fantástico, pero si no, que sigas llevando esa vida sana que estás llevando, me parece fantástico. Javier, ¿qué le quieres decir a Hans? No, él sabe que de mi parte, primero que todo, muchas gracias a ustedes, a Dios por darme la oportunidad de poderme reencontrar con él nuevamente, a ustedes por darme la oportunidad de mostrar mi flow, mi talento, lo que estoy haciendo ahora. A Han agradecerle mucho y de verdad, él sabe que él es mi angelito, él sabe que le agradezco mucho, que lo quiero mucho, que es como mi segundo padre, sabe que... No tengo palabras, mejor dicho, me parte la voz al decirle a Han cómo agradecerle. No sé cómo agradecerle porque gracias a él, hoy en día soy un gran cantante. Mejor dicho, si no hubiera llegado, no sé quién sería de mi vida. Y le agradezco mucho, es cosa muta de mi corazón, que él sabe que le agradezco mucho lo que hizo por mí, lo que está haciendo por mí en este momento. Él sabe que
miles de bendiciones para él y para la familia. Qué linda, no hay palabras. Qué lindas palabras, qué linda historia. Cómo finalmente la vida de un periodista se termina moviendo y movilizando también a un joven, sacándolo de la calle. Una preciosa historia que no podíamos dejar de compartirla, Hans, de verdad. Muchas gracias. Yo quiero agradecer a todo el equipo que hay detrás de todo esto. A todo el equipo, mis compañeros de Primer Impacto, los camarógrafos, los editores, a los que se imaginaron hacer esta historia, los productores ejecutivos, que son los que realmente han impulsado. Y aspiro que, bueno, Javier, me encanta verte de nuevo. Sigue juicioso, lo que te dije. Sigue juicioso, que el éxito va a venir y que Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias, Javier. Muchas gracias, Javier. Colombia. Gracias. Directamente y en vivo desde Colombia, aquí en la edición digital. Y Hans, aquí muchas con gracias nosotros. Por estar con gracias, nosotros. Felicidades. Gracias. Y qué linda historia. Muy